Hola a todos y bienvenidos a Laguna Beach. Hoy es lunes, llegamos el viernes por la noche, está radiando el sol como si no hubiese llovido todo el fin de semana, pero ha llovido. Es verdad que nos ha dado algún claro el sábado por la tarde y el domingo por la tarde, que hemos podido salir a pasear y así, pero no, ha sido un fin de semana santa, pasado por agua a tope. Hoy está que chilla el sol, vamos. Hemos salido a pasear esta mañana temprano, luego hemos vuelto, hemos desayunado. Ahora he hecho un poco de deporte en el trampolín este, como en la colchoneta. Parece una tontería, pues he acabado sudando, o sea, me he quitado la sudadera. Iba a ducharme y a lavarme el pelo, pero esta tarde queremos hacer un hike, entonces creo que no compensa. Creo que ya me lavaré y me ducharé esta tarde. Voy a poner un poco de orden por aquí y voy a ver qué plan hago, porque me apetece salirme con Noah, pero quiero que sea medio paseo, medio que lo pueda sacar y pueda estar jugando en la hierba o en la arena, en la playa, lo que sea. Así que voy a ver cómo me organizo. También tengo que hacer la comida para hoy. Este fin de semana eso, fuimos a hacer compra porque me traje, si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que dejé la casa como los chorros del oro. Vacié la nevera, me traje todo lo que tenía así en la nevera, pero aún así había que hacer compra, rollo fruta, cebollas, alguna verdura. Y luego pues típico que vas cogiendo cosas porque el súper es así, vas a por una cosa y sales con 10. Trajimos hasta las macetitas de la cocina, o sea, no las macetas, pero las plantas como culinarias, ¿no? Las plantas que tiene Pau, que tenemos la albahaca que está, que da gusto verla, pero tiene otros tres tiestos, se los estoy viendo desde aquí al sol, que los está creciendo, o sea, los ha plantado, los está cuidando ahora y no quería dejarlos y que se murieran. También nos hemos traído eso. Hamburguesa para comer, ¿no? ¿Ah? ¡Qué suerte! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices de los autos eléctricos? No, nada, que estuvimos viendo a quién fue.
Noah lo llamaba como garbancito. O sea, como es este libro. Hay un hike súper famoso que se llama Top of the World, que es como arriba del mundo, ¿no? Y ves como abajo Laguna Beach, por lo visto ves Santa Catalina. ¿Santa Catalina se llama la isla? Sí, no sé qué de Los Ángeles, se ve mucho porque está muy arriba. No es fácil de andar, no es muy largo, es una hora y pico, pero es de los difíciles porque por lo visto es muy empinado. Entonces nos ha parecido que con el carrito iba a ser mala idea. Y luego aparte no es asfaltado, es montaña y tampoco queríamos destrozar el bugabú. Así que nos hemos venido al lado, que hay una zona que se llama Alta Laguna. Y hay un parquecito que se llama Alta Laguna Park y muchas asoplones como todos en la montaña, uno encima de otro. Todos mirando al océano y vamos a intentar andar para la zona de la excursión un poco. Si no se puede, paseamos por todas las casas, ¿no? Que nos gusta. Damos un paseo distinto, sí. Venga, vamos a preparar el carro. Mirad qué pasada esta casa, por ejemplo. ¡Pam! Y es que es eso, están todas así, con ventanas, porque como que bajan por la cuesta. Y aquí este terreno lo hemos comprado y en los próximos años vamos a poner una casa. ¡Qué guay, tío! ¡Precioso! No sé cuánto rato he andado hoy, entre lo que hemos andado esta mañana, lo que he andado yo después con Noah y mi excursión de ahora, estoy muerta. Me toca lavarme el pelo, hemos decidido que vamos a cenar fuera, porque es lunes, pero estamos como si estuviéramos de vacaciones, así que voy a ducharme, voy a peinarme. Queremos ir a cenar, son las 5:30, queremos ir a cenar a las 6:15, para que todavía haya sol en la terraza en la que nos queremos sentar y también porque tipo 7 es la cena de Noah, entonces así no se nos hace de noche y no está muy lejos de la cena de Noah. Y eso, voy a lavarme el pelo que estoy que me pica las ganas de lavarme el pelo desde ayer, pero como sabía que hoy íbamos a hacer esto, decidí esperar. Y My Brand han sido súper monos y nos han puesto un gate de estos para que, una barrerita para que Noah no pase. ¿Me bajo los calcetines también? Vale, ¿te vas con ellas? Vale, ven. Y Ginny, ¿qué pasa contigo, bonita? Ya estamos listos, me he puesto este vestido que os enseñé en el vídeo anterior. Queda porque hace un poco de frío. Y las Converse, me he medio secado el pelo, arreglado la parte de delante por no perder mucho tiempo. Y nos vamos a cenar. Gugu, ¿tienes ganas de salir? ¿Eh? ¿Y? Buenita.
Buenos días de martes, son las 11 de la mañana. Esta mañana fuimos a caminar. No estamos de vacaciones porque Pau está trabajando y yo también estoy grabando más, editando, o sea, cosas incluso también para Instagram. Es como que me he vuelto a poner las pilas también porque siento ese subidón de energía. Anoche nos fuimos a dormir súper pronto. Cuando llegamos, no grabé nada más. Pau le dio una ducha a Noah y yo me puse a editar. Ahora estoy terminando de editar el vídeo, o sea, literal se está exportando. ¿Y qué más? Y nos fuimos a dormir súper pronto, tipo a las 10. Hemos dormido hasta las 8:30, o sea, increíble. Nunca dormimos hasta tan tarde porque básicamente no siempre se despierta antes, pero ha sido un auténtico gustazo. Y el estar aquí, no sé si es como el cambio de escenario o lo que tiene estar cerca del mar, la playa, el vibe que hay en la calle, es un auténtico gustazo y siempre que venimos estamos súper a gusto. Que por cierto, para los que no sepáis qué hacemos en Laguna Beach y por qué venimos todos los años, es porque esa es una historia muy curiosa y es de cómo es la vida. Tenemos estos amigos, ella es una española casada con un americano y yo los conocimos en Chicago. Yo cuidaba a su niña cuando vivíamos en Chicago, o sea, hace un montón de años. Luego ellos se mudaron a California, nosotros un poco más tarde nos mudamos a Seattle y bueno, hemos mantenido siempre la relación. Para mí ella en unos años un poco difíciles de Chicago fue como bastante de ayuda porque evidentemente ella es mayor que yo, entonces también había pasado también por lo mismo que yo, de mudarse a otro país. No sé, es como que me ayudó mucho, sus consejos, sobre todo también me escuchó. Una persona con la que conectas, ¿no? Y bueno, luego pues durante los años hemos mantenido la relación. Tienen un perro y un gato y igual cuando se van largas temporadas, los que tenéis animales sabéis, si no tenéis a nadie de confianza con quien dejarlo, es difícil, o sea, te cuesta. O sea, primero porque no los puedes dejar solo, evidentemente. Si los quieres dejar en un hotel o en un sitio estos de animales, puede ser muy caro si te vas mucho tiempo y en su caso, como en el nuestro, cuando van a España y así, pues vas por más de una semana, incluso más de dos semanas. Entonces ellos tenían eso de con quién los dejamos, cómo lo hacemos, no sé cuánto, a veces viajaban por separado. Así que al final hace como dos, tres años empezamos a cuidarle los animales y cuando nosotros nos vamos, creo que fue cuando nos fuimos a Hawái, ellos se quedaron con Gigi. Cookie y Gigi se llevan espectacularmente bien, o sea, no sabéis, Gigi se hace pipí cuando ve a Cookie de la alegría. Berry, que es la gatita, con Gigi ni fu ni fa, o sea, no se llevan mal, no se llevan bien, se llevan y punto. Ellos tienen la tranquilidad de que nosotros cuidamos bien de Gigi y bien de sus animales, igual nosotros cuando nos vamos, nuestra hija, ellos también piensan en sus animales como hijos, entonces sabemos que Gigi se queda en muy buenas manos. Y lo de venir a su casa es porque evidentemente a la gata no se la puede cambiar de escenario tan que así. Ellos están súper agradecidos de dejarlos en buenas manos y nosotros estamos súper agradecidos porque literal se siente como si nos viniésemos de vacaciones. O sea, de hecho, no nos podríamos venir ni una, ni dos, ni tres semanas a Laguna Beach a vivir al lado del agua de otra manera, porque Laguna Beach es un sitio, pues eso, como demasiado especial, demasiado caro también en el sur de California. Así que bueno, ahí tenéis la historia de por qué venimos tanto a Laguna Beach. Ahora voy a seguir exportando y subiendo el vídeo. ¿Qué juguetes te dejamos? Este, este y este. ¿Quitamos las piececitas o las metes aquí? ¿Ahí? ¿Sí? Ok, me llevo las toallitas y me llevo Bluey, ¿vale? ¿Estás cocinando tú también? Te quiero. Ahora, menea bien tu comida, muy bien. Muy bien. Meneará bien. Sí. Hemos terminado de comer y todo en poco más tarde, igual son las 3 de la tarde, nos vamos a ir a una cafetería, Pau va a trabajar desde allí y yo me voy a llevar juguetes para Noah. Si él decide jugar, leeré y editaré. Si no decide jugar, jugaré con él, pero así salimos de casa, que mirad qué buen día hace. Es precioso. Sí, está en la santísima gloria. Hace típico calor que no hace calor, pero
tampoco hace frío, que se está a gusto con una manga larga, pantalón corto, se está súper a gustico. 20 graditos. El sol, la luz, los pajaritos, ¿sabes qué es? ¿Qué? Un poquillo de brisa, sí, es como... Se está muy a gustico. Es, le digo, Pau, hay bastantes casas en alquiler o a la venta. Le digo, tío, ¿te imaginas vivir aquí? O sea, muchas casas tienen las típicas puertas que son una puerta pero cortada por la mitad, que puedes abrir la parte de arriba, modo como si fuera una ventana, y dejar la parte de abajo cerrada. Muy de playa, muy... O sea, es que mirad lo que tenemos enfrente. Mirad qué vistas. Es tremendo. También el ruido de los pajaritos, los perros que se oyen ladrar en las casas. Es como bastante de verano de pueblo. A mí al menos me recuerda eso, a mi pueblo. Lo que pasa que mil veces mejor, porque con respeto a mi pueblo, todo es más mono. O sea, y tienes la playa justo enfrente. O sea, es como, no sé, un montón de gente en bici, caminando. Es un gustazo. Y luego tienen los típicos carritos para moverte por el pueblo sin tener que llevar el coche grande. Me gusta mucho. Esto cochecito, mirad, justo aquí hay uno. Está moviendo por el pueblo, en plan, a lo playero. Más tarde ya se está haciendo de noche. Teníamos como relleno de tacos que hicimos el otro día, así que Taco Tuesday. Estamos terminando de preparar las fajitas. Pau ha ido al súper mientras yo editaba un rato, ha traído kombucha, esta de piña nos gusta mucho. Cuando volvimos no se estaba echando la siesta, Pau fue a cortarse el pelo y yo me puse a hacer deporte, luego me duché y cuando ellos se fueron al súper y yo me puse a editar porque así adelantaba para mañana. Y nada, ahora vamos a cenar todos aquí. Queríamos cenar más temprano, en plan más de día, pero supongo que se nos ha escapado el tiempo. Y nada, hemos encendido esto que tiene aquí Inma, súper a gusto. Y vamos a cenar tacos, a mi comida favorita. Toma. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que estéis disfrutando de estos días con nosotros en Laguna Beach. Voy a cerrarlo aquí y mañana empiezo un nuevo vídeo con los días que nos quedan. Mañana ya es miércoles. Estamos hasta el sábado, bueno, no sabemos si el sábado o el domingo. Todavía habrá un vlog más en Laguna Beach y espero enseñaros cosas. También os animo a que me sigáis en Instagram, porque en Instagram estoy subiendo, pues eso, como morning routines. Quiero subir sitios que recomiendo de Laguna Beach, cafetería, restaurante. Seguidme por allí también. Y nada, muchísimas gracias a todos por apoyar los vídeos, por apoyar el canal, por comentar, por darme like. Eso, nos vemos en el siguiente. Chao.